Señores y señoras, hoy día estamos en Máquinas Mari, en la Rua Zilda 975. Estamos presentando aquí las máquinas electrónicas, convencionales, semi-electrónicas también. Trabajamos mucho con la marca Jack, nuestros precios son incomparables. Tenemos galonera, tenemos overlock, tenemos Zeta, incluso te presentamos también nuestras cortadoras. Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde, es en la Rua Zilda 975. O nos puedes llamar al número de celular, el 967265895. Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa. Así que puedes entrar en contacto con nosotros, que distancia no es el problema. Venga con Máquinas Mari. Yo no sé ustedes, mas yo me voy a salir de aquí. Me voy a escapar de aquí. Fue de esa manera que yo conseguí de alguna manera ver cómo podríamos escaparnos. Y yo necesitaba encontrar a mi hermano. Todas las veces que traían servicio, bueno, él pedía para que dos o tres de nosotros ayude a descargar el servicio. Y siempre pedía a los demás confianza. Ayúdenme a descargar el servicio un cacho. Yo hablé con uno de ellos. Era el Omar, el Cristian y el Fabio. Yo hablé con el Cristian y les dije, si ustedes me ayudan a escapar, yo vengo con policías al día siguiente. Lo voy a denunciar. No sé. Yo voy a conseguir. Solo necesitaría del apoyo de ustedes. ¿Será que ustedes me pueden ayudar? Pero sabes que él dice que tiene contacto con la policía y todo eso. Él es un hombre peligroso. Yo no sé si sería una buena lo que estás diciendo. No. Espérate un rato. Yo sé que es un poco difícil, pero la verdad es que si no vamos a hacer nada, él nos va a destrozar, ¿me entiendes? Él nos va a destrozar. Tenemos que hacer alguna cosa y tenemos que hacerlo ya. Tenemos que hacer alguna cosa y tenemos que hacerlo urgentemente. No podemos dejar que esto siga aconteciendo de esta manera. Ayúdenme, por favor, y si ustedes me ayudan, yo les prometo que ese mismo día yo voy a hacer una denuncia a la policía y lo vamos a hundir a ese desgraciado. ¿Estás seguro, Alejandro? Sí, estoy. Muy seguro. Ellos se han mirado entre los tres. Bueno, si estás diciendo. Y fue así. Al otro día llegaba a servicio y traían mucho servicio. Traían 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 piezas, ¿sabes? Para poder trabajar. También tanta gente dentro de aquella casa. Yo no sé con cuántas firmas trabajaba el Don Hugo. Pero cada semana llegaba toneladas de servicio. Y fue ahí que, en una de esas llegadas que sería el día siguiente, mañana va a llegar servicio. Vamos a tener nuevo modelo, vestido vamos a hacer. Así estaba hablando Hugo. Fue ahí que uno de ellos, Cristian comenzó a fingir que estaba mal. Don Hugo, estoy muy mal. Cristian era medio que una de las personas que Don Hugo también estimaba, fuera de aquel otro que era su brazo derecho. ¿Pero qué tienes? ¿De cómo estás así? ¿Desde cuándo estás así? No sé, me está haciendo mal. Don Hugo. Ay, Don Hugo. Me duele. Harto me duele. Ahora, ¿y te llevo al hospital? No. Un matecito, por favor, Don Hugo. Bueno,
Fue así que comenzó aquella noche, fingiendo que él estaba mal. Al día siguiente, don Hugo ha dicho, ¿y ahora? Llegó servicio, pucha, ¿y ahora Cristian? Cristian no puede. Yo levanté mi mano. Don Hugo, si quiere yo le ayudo a descargar. ¿Puedes ayudar? Sí, yo puedo ayudar. Ya, entonces ven, vamos. Ayúdame aquí a descargar. Fue de esa manera que nosotros entonces fuimos a descargar el servicio. Fuimos a descargar el servicio. En la hora que estábamos para descargar el servicio. Ya, ayúdame aquí a cargar. Estábamos descargando. En la tercera descargada, yo me cosí. Los demás no han dicho nada. Ellos sabían que yo me iba a escapar. Fingieron que yo no sabía o que yo no sé o que no sabían de nada. Y ellos siguieron descargando normal. Don Hugo dentro de la casa. Ya, ya voy a cerrar la puerta. ¿Ya han descargado? Sí. Se despide del motorista. Chao. Se cuida. Espérate un rato. ¿Y dónde está el este? El Alejandro. No sé, estaba descargando aquí, no lo hemos visto. ¿Cómo que no lo hemos visto? Ah, debe estar ahí arriba. Sí, ya debió entrar al baño. Ay, 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 ay. Bueno, ni modo. Él no se dio cuenta que yo me había escapado. No. Él no se dio cuenta de eso. Fue de ahí. Fue de ahí que aconteció eso. Hoy. ¿Dónde está el Alejandro? No hay el Alejandro. Se ha escapado el Alejandro. Puche ese chango hoy. Don Hugo sale de la casa. Mira derecha, izquierda. ¿Dónde está él? ¡Caramba! ¿Dónde se ha ido? ¿No han visto acaso? No hemos visto, don Hugo. Estábamos descargando. ¿Pero vos con quién estabas descargando? No, es que yo me fui un ratito al baño y yo no lo vi, don Hugo. Los otros dos se quedaron descargando ahí. ¿Pero cómo no han visto que él se estaba yendo? ¡Caramba! Don Hugo agarra su caso y sale en disparo para ver por dónde yo estaba. Solo que yo, mi amigo, yo he cosido grave. Yo he cosido mucho. Me entré a la derecha, me entré a la izquierda, llegué a una avenida principal y seguía cosiendo. Don Hugo no se imaginaba por dónde yo me había ido. Don Hugo no consiguió encontrarme a mí y yo estaba cosiendo. Señora, buenas tardes. Por favor, ¿me puede ayudar? Yo estaba en una casa. Me estaban explorando. Calma, filho. Yo no estoy entendiendo você, ¿ah? Yo no le entendía lo que ella daba. Nos estaban esclavizando en una casa aquí. Por favor, señora, ¿me puede ayudar, por favor? Aquí yo me he entrado. Derecha, izquierda, me he entrado aquí. Por favor, señora, ¿me puede ayudar? La señora no me entendía. Espera un poquito. Ella llama a una colega de ella. Hola, tengo un boliviano aquí. ¿Se puede venir a ayudar? Era una boliviana que era amiga de ella. La boliviana vivía ahí cerca. Ella viene a ese lugar que yo estaba. Hola, ¿está todo bien contigo? ¿Qué ha pasado? Por favor, señora, yo estaba trabajando aquí con unos compañeros. Ese señor de ahí, ese tipo de ahí, nos ha esclavizado, no nos paga, le maltrata a la gente y hoy he venido a buscar a mi hermano. Mi hermano está por acá. Calma, joven, cálmate que no te estoy entendiendo nada, ¿ya? Cálmate que no te estoy entendiendo nada. Explícame biencito, ¿quién te está haciendo eso? Es el caballero que vive aquí de lado.
Ese señor ahí, el don Hugo, él nos ha esclavizado. Por favor, ayúdeme, no me deje volver allá. Por favor, señora. Yo tengo mis amigos que están allá, señora, por favor. Ayúdeme, señora. Por favor, señora. A ver. Vente a mi casa primero. Ven, la señora me hizo subir en su casa. Ella me ha dicho, llévame donde era la casa de ese tipo. No, por favor, él me debe estar buscando. Ya, sentate atrás entonces. Y llévame donde era, por dondecito has venido. Aquí he entrado. De aquí he entrado, yo he entrado, he salido derecha, izquierda y directo a la avenida he salido. Ya. La señora siguió conmigo la caminada que yo hice. Y ella llegó enfrente a la casa de él. A la casa de ese tipo. ¿Aquí es? Sí. Ay, en esta casa has caído, papito. Es don Hugo, ¿no ve? Sí, le conoce. ¿Quién no le conoce a ese hombre? Dicen que él agasa a la gente de Bolivia y les trae aquí. Durante un año no les paga. A las personas más inocentes trae. Dice que paga para traer. Hay una persona que trae desde la frontera, dice. Él se encarga y por cabeza cobra. Él paga y a través de eso les cobra a cada funcionario. Dicen que les paga una miseria. ¿Cuánto te estaba pagando a vos? 250. ¿Qué? ¿250? Sí, y todavía... ¿todavía qué? O sea que este mes yo he ganado apenas... apenas 30 reales. Puta, no. Ese hombre es peligroso. Otros dicen que hace traer droga también. No sé si será verdad. Dicen incluso que una vez un funcionario ha muerto en su casa. Otros hablan que comida podrida sabe dar. Hombre malo es. Todos le conocen como un hombre frío. Como un hombre muerto. Ese es un hombre peligroso. ¿Cómo has llegado a parar ahí? Es que yo estaba en la frontera y no tenía cómo venir. Yo vine a buscar a mi hermano, a mi hermanito. Y como yo no sabía qué hacer, cómo llegar, entonces un hombre me dijo que él encaminaba a la gente acá, a las oficinas. Y él me trajo a este taller. O sea, él se comunicó y don Hugo me recogió. Me recogió en Basafunda. Fue eso. Yo no quería. Yo tengo mi familia, mi mamá. Él me cobra hasta de lo que... de la frazada. Ay, no te creo. Ya. ¿Quieres ir a la casa? Descansate hoy día. Y si quieres, mañana podemos llamar a la policía. Señora, yo tengo muchos amigos allá adentro que no les está pagando. Entonces tenemos que denunciarlo. Pero él dice que tiene amistad con la policía. Nah, es mentira eso de ahí. Ningún boliviano tiene amistad con policías. Policía no mistura trabajo con amistad, por más que tenga. Trabajo es trabajo. Y aquí los policías no son como en Bolivia. No aceptan soborno así, por lo menos policías serios como la Federal, la Jota. Tal vez los civiles pueden ser corruptos más. Los demás no. Y no hay ningún policía que se haga amigo de boliviano, eso es difícil. Eso es charla. Solo para colocarles miedo les ha dicho eso. Él está con mi documento. ¿Él está con tu documento? Sí. Bueno. Vamos a ver qué vamos a hacer. Aquella señora fue como un ángel sobre mi vida. Ella me ha dicho, vamos a tener que hacer una denuncia y descansate. Gracias, señora. Nunca me voy a olvidar de ella. Su nombre era Doña Maruja. Una señora muy amable. Era viuda.
y tenía su taller solita. No fue fácil. En aquel día yo llegué y por primera vez desde que llegué en Brasil yo pude comer una comida de verdad. Aquella señora me dio comida. Aquella señora me dio alimento. ¿Sabes? Sopita. Comé aquí, hijito. Comé, papito. ¿Estás bien? Calma, ya. Ya pasó. No tengas miedo. A veces la vida es así. De la peor manera, tenemos que aprender, porque si no, no aprendemos, hijito. ¿Ya? ¿Y ahora de tu hermano? ¿Le quieres encontrar? Sí. Yo te voy a ayudar. ¿Ya? Pero antes de eso, descansate hoy día. Y mañana vamos a ir a denunciar a ese cerdo. Está bien. Me dio una camita en un cuarto. ¡Ay! ¡Qué cuarto más delicioso! ¡Qué cuarto más, no sé, maravilloso! Yo he podido descansar como nunca he descansado en mi vida. He dormido seco. Seco, más que todo seco. Al día siguiente, a las 7 en punto de la mañana, la señora me ha dicho, tomemos desayunito y después vamos a ir a la policía. Está bien. He tomado desayuno en la mañana. Tomé un desayuno. Nunca había comido así. La señora me dio paltita con sal y pancito de Brasil, con un cafecito. ¡Ay, qué rico! Hace tiempo que no había comido así. En mi pueblo comíamos harta palta en su temporada. Y pucha, cómo sentía falta. Gracias, señora, ¿sabes? Estoy sin ningún centavo. Tengo apenas 30 reales en el bolsillo. No te preocupes, hijo. Después vamos a ver qué vamos a hacer con eso. ¿Ya? Primero, vamos a la policía. Hemos entrado en su caso y ella comenzó a llevarme zumbo a la policía. Y entramos en aquel lugar que lo llaman de centro policía, ¿verdad? Una delegacia, si no me engaño. Hemos entrado allí adentro y hemos hecho fila. ¿Cuál es el caso de ustedes? Buenas tardes. Buenos días. Queríamos hacer una denuncia de una oficina de costura. Ellos están siendo esclavizados y él es una de las personas que se escapó de allá. Ok, siéntese por favor. La policía en Brasil puede ser buena, mas hemos esperado 2 horas para que nos atiendan. Esa es la verdad. Mucho está tardando. Así siempre es. Hay que esperar nomás. Ya. ¿Será que tanto realmente tarda? Sí, así siempre es. Ya. Estábamos esperando. Esperando. Hasta que llegó nuestra vez. Puede pasar aquí, por favor. Puede pasar acá. Ya puede entrar acá. Nos atiende un agente de la policía. ¿Qué aconteció? Entonces, este joven, él participó de un tráfico de personas. ¿Tráfico de personas? ¿Cómo es eso? O sea que hay una persona que les trae de la frontera. Él compra los pasajes de una flota entera y
y lleva a las personas hasta São Paulo. Él es una de estas personas. Le estaban pagando 250, señor. 250 reales, que es la mitad de un salario mínimo. Y eso, ni la mitad de un salario mínimo. ¿Dónde es ese taller, ah? ¿Qué lugar es ese? Es aquí. Le paso la dirección. Yo pasé enfrente y le pudiera estar pasando la dirección a ustedes para que vayan a hacer una fiscalización allá. Aquel policía era muy amable. Claro, él era todo serio. Mas él me miró a mí y me ha dicho: ellos te han pegado allá. No, mas yo vi que pegaron a una señora. Y él entendía castellano. Ah, la boliviana, la señora, la doña Maruja, ella intentó traducir. Dijo: no, no, no se preocupa. Yo entiendo. Yo sé hablar español. ¿Qué más te hicieron allá, papito? La comida nos daban podrida. Y aparte de eso, me estaban pagando 250 y... y es eso. Un joven se escapó y... lo que él estaba debiendo nos descontaron al del cuarto. Ah, eso no puede. Eso no puede. ¿Y era boliviano? Sí, boliviano era. No, no, eso no puede acontecer. Eso no puede pasar. Eso está errado. ¿Cómo te va a hacer eso? Bueno, él agarró su radio, aquella radio, tipo walkie-talkie que lo dicen aquí en Brasil. Agarró, hizo una llamada. Oh, Fabiano, ven conmigo aquí que a gente va en una denuncia aquí, aquí en la Vila María. Tá bom, tô indo aí, tô indo aí. Pega a viatura aí, a gente vai lá agora. Vamos ir allá ahorita, no sé. ¿Puedes ir con nosotros para identificar la casa? Tú ni vas a necesitar salir del caso. Claro que sí. Hemos ido con el policía. Hemos entrado en una viatura y realmente a mí me daba mucho miedo. Fue ahí que el policía, él comenzó a golpear la puerta. ¡Oye! 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 ¿Tiene alguien ahí? ¡Abre la puerta, Epo! ¡Que es policía! ¡Abre la puerta, Nadie abría la puerta. Nadie abría la puerta. Hasta que yo escuché que alguien comenzó a responder allí por atrás. O sea, era el este, era el don. Era el don. Era él, el dueño, el don Hugo. ¿Qué se quer? Es denuncia. A gente quer entrar ahí. No, ustedes no pueden entrar aquí. ¿Cadê mandato? Tiene que tener mandato. Desgraçado, ¿eh? Desgraçado. Espera ahí. Manda mensaje ahí pro. Manda mensaje pro chefe ahí. Liga pra ele aí. Alô? Ô, chefe. A gente tá aqui em frente à casa do boliviano aqui, ó. É denúncia de... trabalho escravo. Teve um jovem que escapou de lá. O cara tá pedindo mandato. Calma aí, eu vou te enviar aí agora. Espera aí. Eu não sei como han hecho isso. Pero el encargado general, o sea, el jefe de ellos, mandó otra viatura dentro de 15 minutos. Y esa viatura vino con mandato. Oh, el mandato está aquí, ó. Agora abre isso daqui, senão eu vou arrombar essa porta aquí, ó. Abre agora! Cadê? Tem que ver mandato. Mandato tem que ver. El policía le pasa el mandato. Pero mismo así, don Hugo no quiere abrir la puerta. Don Hugo no quiere abrir la puerta. Y es ahí que el policía comienza a patear la puerta. ¡Abre esa puerta! ¡Abre esa puerta! ¡Arromba esa puerta ahí! ¡Arromba esa puerta ahí! ¡Vamos a arrombar esa puerta ahí! ¡Vamos a arrombar ahí!
folgado. Boliviano folgado. Abre essa, vamos arrombar essa porta aí, vamos arrombar. Eles tumbam a porta. Começam a patear a porta e entram armados. Perdeu, perdeu. Encosta no chão. Encosta no chão. Eu não hice nada, senhor. Eu não hice nada. Dom Hugo, nunca tão machito que era, tão creidito que era, tão hombrecito que se sentia agora. Estava com medo ali. Não, calma aí, calma. Encosta no chão, Bolívia. Encosta. Não, calma, por favor, calma. Eu não hice nada. Eu e minha esposa não mais aqui. A gente trabalha aqui, toda gente honesta. Cala a boca, cala a boca. Encosta no chão. Has escuchado el capítulo 6 de la historia Mi Sueño, Mi Pesadilla. Dentro de algunos minutos, el capítulo de número 7. No salgas de sintonía.